La Corporación Municipal ha aprobado por unanimidad la moción elevada al Pleno por el equipo de Gobierno para recuperar el chiringuito oleaje para el Ayuntamiento, tras los reiterados incumplimientos del contrato de cesión por parte del adjudicatario. Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes profundizamos en la sesión plenaria celebrada hoy, que Telemotril emitirá esta noche al término del programa Arte Nativo. Antes le resumimos otras noticias en los siguientes titulares. La alcaldesa de Motril, Flora Almón, ha despedido al presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Álvarez de la Chica, que mañana será cesado de su cargo. El lunes estará disponible la consulta del censo electoral para los comicios del próximo 28 de abril. El ayuntamiento de Motril se suma el próximo lunes a los actos en memoria de las víctimas del 11M en el 15 aniversario de este brutal atentado. Custodia García presenta su renuncia a la presidencia de AECOS, que desarrollaba desde hace ocho meses por motivos profesionales. La Corporación Municipal ha aprobado por unanimidad la moción elevada al Pleno por el equipo de Gobierno para recuperar el chiringuito Oleaje para el Ayuntamiento, tras los reiterados incumplimientos del contrato de cesión por parte del adjudicatario. Como ya les adelantaron el miércoles Telemotril y Ondasur, la deuda de la empresa que ganó el concurso para explotar el chiringuito asciende a casi 160.000 euros, ya que no ha llegado a pagar al Ayuntamiento uno solo de los recibos del canon concesional que asciende a 1.300 euros al mes y que conllevan recargos y costas por valor de más de 400 euros al mes. La compañía tampoco ha pagado uno solo de los recibos de la contribución o de la basura, ni tan siquiera las multas que se le han puesto por rebasar, por ejemplo, el horario de cierre. Ahora la empresa dispondrá de un plazo de 15 días para presentar alegaciones contra la revocación del contrato de cesión. En este sentido, parece ser que la compañía estaría dispuesta a abonar su deuda con el consistorio para continuar con la cesión y explotación del chiringuito. En la sesión también se han abordado otros cinco asuntos propuestos por los distintos partidos políticos y dos mociones institucionales sobre el Día de la Mujer y las canalizaciones de la presa de Rules. Además, se desistió el proyecto de actuación para la implantación de una nueva zona de servicios en Carchuna. La modificación de las ordenanzas reguladoras de la tasa por acceso al empleo público, la de servicios urbanos, concesión de licencias y resoluciones, así como la de tasa por documentos que expida la Administración o las autoridades municipales a estancias de parte, todos ellos se aprobaron por unanimidad. Igual sucedió con la modificación de la norma reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio y con la concesión de varias condecoraciones a los miembros del servicio de bomberos. Minutos antes de esta sesión se celebró otra en la que José García Fuentes presentó su dimisión como concejal del PP para ocupar su nuevo cargo como presidente de la Autoridad Portuaria de Motril. Además se aprobó el convenio económico entre la entidad local autónoma de Kachúnica la Honda, y el ayuntamiento, y que la diputación cobre los impuestos a la administración del Llano en vez del consistorio. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, ha despedido al presidente de la autoridad portuaria, Francisco Álvarez de la Chica, que mañana será cesado de su cargo. El motrileño José García Fuentes será el encargado de sustituirlo a partir del lunes, por lo que, como le hemos contado antes, hoy ha renunciado a su acta de concejal. La recepción ha tenido lugar en el salón de protocolo del ayuntamiento. Él ya es presidente de la Autoridad Portuaria de Motril. Ha agradecido estos cinco años que ha pasado en la ciudad. He aprendido a vivir en una ciudad que no conocía. Me voy sintiéndome plenamente motrileño. Me he sentido muy feliz aquí. Comprendo ya uh, todo el vocabulario motrileño, toda la forma de ser y de pensar. Y por lo tanto, a cualquier sitio que vaya, pues seré un motrileño más. No solo hablaré bien de esta ciudad, sino que vendré siempre que pueda. Álvarez de la Chica ha resaltado la respuesta que han tenido las jornadas de puertas abiertas. Hemos querido que la gente conozca el puerto sabiendo que el puerto es un espacio de dificultad para estar dentro porque tiene mucha actividad comercial, hay mucho tráfico pesado, pero siempre hemos querido poner una pequeña pausa para que los ciudadanos y especialmente la gente de la ciudad de Motril. Disfrutar a su puerto y pudiera verlo. La gente, hay muchos que solo habían entrado al puerto hace muchos años, cuando se podía ir caminando sin ningún tipo de obstáculo. Hoy el puerto es una aduana, tiene seguridad, estamos en una de las fronteras más complejas de la Unión Europea y por lo tanto teníamos que hacer ese esfuerzo. Eh, pedirle primero la comprensión a los ciudadanos de que el puerto ya es de otra manera y por otro lado hacer un esfuerzo nosotros para que la gente también pudiera disfrutar de su puerto y se sintiera orgulloso de él. Y los últimos acontecimientos de los que hemos tenido con la Armada, la llegada del portaaviones o la anterior visita de los buques de la Armada, la verdad que demuestran que la gente quiere a su puerto y se ha sentido unidad. Por último, Álvarez la Chica ha destacado la labor realizada por los empleados del puerto y por las empresas que trabajan en la dársena y en su entorno. Y estos cinco años, pues han sido el esfuerzo colectivo de mucha gente, eh, de empresas, de trabajadores del puerto de la ciudad, de la comarca, también de la provincia, de todas las instituciones que han arrimado el hombro y han sentido, yo creo que de manera colectiva, que había que trabajar por un objetivo común, que es hacer crecer el puerto, que es uno de los espacios más uh, positivos y de generación de empleo que podemos tener en la provincia. Yo creo que hemos conseguido buena parte de los objetivos que nos habíamos trazado. Creo que el puerto ha ganado en notoriedad y conocimiento y creo que... Si modestamente la mayoría de los motrileños se sienten hoy más orgullosos de su puerto que hace cinco años, entonces mi trabajo está cumplido y mi servicio público está cumplido. Espero que así lo sientan y me lo llevo a todos en el corazón. En este sentido, la alcaldesa Floral Mon en representación de la ciudad, ha agradecido la labor realizada por Álvarez de la Chica al frente del puerto. Hoy es un día triste para mí, en lo personal, porque Paco es amigo de hace muchos años. Y, y también en cuanto a la, a la tarea y la labor que ha realizado en estos años, porque la verdad es que la única pega que le hemos podido poner desde el principio ha sido que no fuera de Motril. Y como él mismo ha dicho, se, se lanzó también cuerpo y alma a integrarse en la ciudad, se vino a vivir y ha hecho su vida, sus compras, sus, en fin, pues como un motrileño más, que eso desde luego es de, es de agradecer. La regidora ha subrayado la sintonía que ha existido entre el consistorio y el puerto. Han sido años, la verdad, de, de estar muy pendiente, no solo del puerto, sino también de la ciudad, de colaboración estrecha con el ayuntamiento. Y hemos podido hacer pues eventos importantísimos, como señalaba el propio presidente, como el, el portaaviones, que sin esa colaboración entre el puerto y la ciudad hubiera sido imposible. Finalmente, Almona ha enumerado los principales proyectos en los que han colaborado ayuntamiento y autoridad portuaria. Se puso en marcha también la, la comisión de entre puerto y ciudad, que se llevaba hablando muchísimos años, pero no se había hecho. Y luego, bueno, pues la propia prensa ha dado cuenta puntualmente de los avances que se han ido dando en, en la cantidad y en la calidad del tránsito y del tráfico y del asentamiento de empresas en el puerto. Así que mi más sincero agradecimiento, se lo he ido diciendo siempre, desde que soy alcaldesa, cada vez que he tenido oportunidad, se lo he dicho que que le agradecía esa, esa labor y por supuesto hoy no iba a dejar de, de decirlo y, y de ponerlo en valor. El área de estadística y la primera planta del ayuntamiento tendrá expuestas del 11 al 18 de marzo, ambos inclusive las listas del censo electoral en las que aparecerán todas las personas con derecho a votar en los comicios nacionales del 28 de abril. El concejal de Relaciones Institucionales Francisco Ruiz comentó que así los votantes tendrán la oportunidad de consultar si están correctamente inscritos en el censo o presentar las reclamaciones oportunas si no es así. El horario para la consulta de las listas del censo es de lunes a viernes, de 9 a 1 y media de la mañana. Durante el mismo horario se podrá presentar también las reclamaciones que correspondan. La consulta y reclamación en su caso es posible hacerla también en todas las oficinas de distrito y en la entidad autónoma de Carchuna-Calaonda. Los interesados en consultar o presentar reclamaciones deberán ir provistos del documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir en el que aparezca la fotografía del titular. Es importante que consulten las listas electorales los ciudadanos que voten por primera vez, aquellos que han cumplido los 18 años o vayan a cumplirlos hasta el mismo día de las elecciones y los que hayan cambiado de domicilio recientemente. Además de verificar su inscripción en el censo, los electores pueden conocer la ubicación del colegio en el que les corresponde votar, así como el número de mesa en el que pueden ejercer su derecho al voto. El 28 de abril abrirán 24 colegios electorales y se instalarán 62 mesas. Francisco Ruiz ha llamado la atención sobre los cambios en algunos colegios electorales y mesas, como en el Ave María Esparraguera, en el que había cuatro mesas y ahora va a haber dos. Las otras dos se instalarán en el Instituto Martín Recuerda. Además, las personas que votaban en el Colegio Virgen del Pilar, donde había dos mesas, ahora tendrán que hacerlo en la oficina de Distrito 1, situada en la calle Rambla del Carmen. Con motivo del decimoquinto aniversario del atentado del 11 de marzo, se ha convocado en los ayuntamientos de toda España. Un simbólico minuto de silencio a las 11 de la mañana del próximo lunes 11 de marzo. El consistorio motrileño se ha adherido a este acto de recuerdo y homenaje a las víctimas. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, instituciones y representantes políticos para que participen en este minuto de silencio que tendrá lugar a las puertas del ayuntamiento a las 11 de la mañana del lunes. Para la alcaldesa es un momento para honrar la memoria de los que ya no están mantener vivo su recuerdo y para reconocer que la democracia y su defensa son los únicos caminos hacia la libertad y los derechos de las personas. Además, con este acto se quiere decir no a cualquier tipo de terrorismo. La ciudadanía puede consultar a través de Internet las cifras reales de las listas de espera sanitarias segmentadas por provincias y centros con el detalle de las especialidades en cada uno de ellos. Atendiendo al compromiso de transparencia anunciado este martes por el Consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de los ciudadanos un mapa interactivo en el que se pueden consultar las listas de espera tanto quirúrgicas como de especialistas. El Consejero de Salud de la Junta de Andalucía aprobó este martes un plan de choque para atender a las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud que están a la espera de una intervención quirúrgica o de una primera consulta de especialista en la sanidad pública. La medida contará con un presupuesto de 25,5 millones de euros hasta diciembre de 2019 para reducir las listas de espera. Para ello, la Consejería de Salud y Familias recurrirá a un impulso de las intervenciones, pactará horas extraordinarias con los profesionales sanitarios, potenciará la cirugía ambulatoria y derivará pacientes a hospitales concertados. La propuesta del Consejero de Salud se produce después de que el Servicio Andaluz de Salud detectara que 843.538 personas están pendientes de una intervención o de una consulta de atención especializada hospitalaria. La cifra representa más del doble de las que se conocían hasta diciembre de 2018. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha animado a participar en las movilizaciones y actos que están previstos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Mañana será un día de lucha por la igualdad, ha aseverado. Durante el acto de lectura del manifiesto con motivo del 8M, que fue aprobado por unanimidad por la Corporación Provincial y consensuado con el resto de diputaciones andaluzas, Entrena ha estado acompañado por buena parte de los diputados de los grupos políticos con representación en la institución y se ha dirigido a los trabajadores para subrayar que es el momento de las mujeres. Entrena ha invitado a toda la ciudadanía a colaborar en la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Pues así se lograrán los objetivos que hacen más democrática la vida de nuestros pueblos. Somos imparables ante las violencias y discriminaciones, ante la cotidianidad, ante las desigualdades, ante el empleo precario, ante el techo de cristal y ante los derechos sexuales y reproductivos, expone el manifiesto. En la Asamblea de AECOS celebrada ayer tarde, su presidenta Custodia García presentaba su dimisión tras ocho meses en el cargo por motivos profesionales que recoge en un comunicado enviado a los medios de comunicación en el que agradece el apoyo de todos los que han colaborado con ella y se ofrece a seguir prestando su ayuda a la Asociación. García asegura que no puede hacer mucho más a nivel profesional de lo que su cargo le ha permitido, ya que ahora enfocará sus esfuerzos a continuar con la presidencia de la Asociación de Empresarias EMAS y a sacar adelante el operador turístico receptivo Vivencias. García confiesa en su comunicado que, al segundo mes, al frente de AECOS, se planteó dimitir por la poca participación de los asociados, la carencia de una liquidez presupuestaria imprescindible para realizar cualquier tipo de acción y la inexistencia de un equipo de trabajo apropiado. Pero decidió continuar porque se sentía comprometida con todos los empresarios que la eligieron para el cargo. Entramos en política municipal, donde juventudes socialistas de Motril y el PSOE Motrileño han pintado uno de los bancos del Parque de los Pueblos de América con los colores de la bandera violeta del movimiento feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer. El objetivo es dar visibilidad a este movimiento que busca la igualdad plena de derechos para las mujeres. Con esta iniciativa de Juventud Socialista de Motril queremos celebrar el Día de la Mujer, el 8 de marzo, un día reivindicativo en todo el mundo en el que se defiende la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Además, creemos que con esta iniciativa de pintar el banco de violeta, queremos resaltar que la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres es una lucha que perseguimos los 365 días del año, no solo un día al año, el 8 de marzo, ya que hoy en día, a pesar de vivir en pleno siglo XXI, las mujeres, los derechos de las mujeres siguen en riesgo. Nos siguen matando por el mero hecho de ser mujer, seguimos teniendo salarios inferiores que los hombres, seguimos teniendo muchos textos de cristal por delante. Por ello, queremos reivindicar que no se va a ni un paso atrás en igualdad y que lucharemos y seguiremos, seguiremos trabajando hasta que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad irreversible. Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE de Motril, Elena Martín, pidió a las mujeres que se impliquen en este movimiento para lograr la igualdad de oportunidades en real. El PSOE siempre históricamente se ha preocupado, lleva como señal de identidad el compromiso con la cuestión de la eh, igualdad de género entre hombres y mujeres. Eh, de hecho, la, a través, fue en 1910 en un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas donde se adoptó que fuese el día 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Y, y aún hoy día tenemos que seguir reivindicando las mismas cuestiones que en aquel momento, porque la brecha salarial entre hombres y mujeres, el techo de cristal, sigue estando existente y eh, la violencia de generó una lacra en nuestra sociedad. Desde el PSOE tenemos un lema que es, es ni un paso atrás en igualdad. La formación política de Izquierda Unida ha denunciado que la ausencia de políticas municipales de empleo y formación favorece la precariedad laboral de las mujeres en motril Su portavoz Imao Miste ha criticado la falta de una estrategia local por el empleo que contribuya a combatir el paro entre las mujeres y disminuya las altas tasas de temporalidad que les afecta. Izquierda Unida se compromete a acordar con los agentes económicos y sociales un plan por el empleo y la formación que permita salir a las mujeres de la precariedad y la temporalidad en el empleo. Omiste recuerda que la precariedad laboral en Motril afecta más a las mujeres con mayor tasa de desempleo, temporalidad y peores condiciones salariales que sus compañeros, por lo que critica la falta de políticas de empleo y formación del gobierno de Flor Almón para combatir el elevado número de mujeres que engrosan las listas del paro. Según los últimos datos oficiales, en el mes de febrero 3.127 mujeres estaban registradas en las listas del paro, casi el 60% de las personas registradas. En esa misma fecha, de los 1.258 contratos realizados a mujeres, 1.208 fueron contratos temporales y 50 indefinidos. A la vista de estos datos, para la portavoz de Izquierda Unida, es evidente que son necesarias actuaciones específicas de empleo y formación dirigidas a las mujeres, una iniciativa que se ha despreciado desde el gobierno local de Motril a lo largo de los últimos años. Según Inma OMISTE, las actuaciones del Área Municipal de Empleo y Formación han estado limitadas a gestionar diferentes ayudas públicas en programas de corta duración, sin continuidad en el tiempo y sin facilitar a sus participantes una cualificación profesional con valor en el mercado de trabajo, actuaciones que no responden a una estrategia sostenida en el tiempo, con objetivos claramente definidos en términos de empleo. Izquierda Unida apuesta por medidas y actuaciones de formación y empleo dirigidas de forma específica a las mujeres, además de por un plan estratégico con los empresarios y sindicatos locales para la creación y mantenimiento de empleo de calidad. Vox Motril se presentó el miércoles en la Casa de los Bates en un acto público en el que se presentaron las personas que se encargarán de las distintas áreas de gestión. El coordinador de la formación política en el municipio es Miguel Ángel López Fernández, quien dio a conocer los objetivos de Vox en Motril. Y el acto de hoy que es, es el acto oficial por el cual presentamos al partido político en el municipio de Motril. Y ahí explicaremos básicamente en qué consiste y qué trabajo hemos estado realizando hasta el día de hoy y de cara a las futuras elecciones. Del mismo modo, López ha subrayado que el partido en Motril ya está creando las distintas áreas de trabajo para componer el programa electoral, una vez analizadas las demandas y las necesidades de los habitantes de la comarca. Lo primero fue, a raíz de que se me nombrase el coordinador y coger la nueva... El, la nueva iniciativa del partido político en Motril. Lo primero que se hizo fue buscar dentro del partido a las personas con los perfiles técnicos más idóneos para las diferentes áreas que tenemos dentro, para así poder trabajar de cara al futuro proyecto para nuestro municipio. Se eligieron a esas personas, se ha estado haciendo un proceso de investigación y de, de desarrollo de propuestas que sean cumplibles dentro del proyecto de una legislatura, como puede ser cuatro años perfectamente. Los sindicatos UGT y comisiones obreras hacen un llamamiento a las mujeres para que secunden la huelga convocada para mañana y a toda la población para que participe en la concentración de las 12 en la puerta del ayuntamiento y en la manifestación de las 7 de la tarde que discurrirá entre la plaza de la Rambla de Capuchinos y la plaza de la Coronación. La miembro de la Unión Provincial de Comisiones Obreras, Pilar Hidalgo, explicó que en el caso de la huelga, esta podrá ser de un turno completo o de un mínimo de dos horas por turno. Sería el turno de noche de 12 de la noche a 2 de la madrugada, el turno de mañana de 12 de la mañana a 2 de la tarde y el turno de tarde de 4 a 6 horas. Mm. Asimismo, convocamos a los ciudadanos y ciudadanas de Motril a participar en la manifestación que tendrá lugar el día 8 a las 7 de la tarde, desde aquí, desde la sede de los sindicatos hasta la plaza de la Coronación. Hidalgo incidió en los motivos para la huelga y la manifestación. Como la violencia machista, llevamos siete víctimas en España, la desigualdad salarial. La brecha salarial es de un 24% en Andalucía y en Granada un 18%. También reivindicamos las medidas ineficaces para la conciliación laboral y familiar. Exigimos al Gobierno y a las formaciones políticas medidas eficaces y efectivas para combatir la desigualdad. Y luego también hacemos un llamamiento por la inacción institucional y gubernamental de Europa ante la inmigración. Mujeres y niñas son víctimas de abusos, violaciones y trata. Por su parte, Silvia Moral, secretaria provincial de UGT del sector del manipulado, incidió en la necesidad más que nunca de implicación en la huelga y manifestación ante la aparición de partidos políticos que piden que se deroguen las medidas de protección a las mujeres. Creemos que hay todavía mucha desigualdad entre hombres y mujeres y es una sociedad donde, donde tenemos que luchar todo. La sociedad tiene que luchar todo para para que, bueno, que haya otro trato entre las mujeres y hombres, porque sigue, habiendo, sigue ganando los hombres un 36% más que las mujeres en, en, en todos los sectores. Moral hizo hincapié en la necesidad de una ley de igualdad salarial. Dicha brecha salarial es consecuencia de la nueva aplicación tanto en los convenios colectivos como, como de la aplicación en los planes de igualdad. Desde la Unión General de Trabajadores hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo todo el incumplimiento de la empresa hacia sus trabajadoras así como en la imposición y no la adecuación de la planes de igualdad a la legislación vigente. Además, la UGT ha realizado la correspondiente consulta a la Comisión Paritaria de Convenio, así para proceder a las acciones legales establecidas. Desde UGT consideramos la urgencia de legislar de una ley de igualdad salarial de la derogación de la reforma laboral, de medida que favorezca la nueva ausencia de la mujer en el mercado laboral, para disminuir la brecha salarial y tener a las mujeres la misma oportunidad y posibilidad de tanto en el acceso a un puesto de trabajo como a la promoción. Para finalizar Manuel Fernández, responsable de la sección de laboral de Comisiones Obreras, mencionó la necesaria implicación de la ciudadanía en los actos reivindicativos convocados mañana. Reflexionemos el, si realmente, por ejemplo, compartimos las labores, si en el trabajo realmente hay una igualdad en la hora de asignar tareas, cargo y y sobre todo a la, las personas, porque las personas que lo tienen claro van, mañana van a salir a la calle. El problema es cuánta gente no sale a la calle porque no lo ve, porque no puede. Entonces yo creo que es importante que la gente tome conciencia, porque hay, lo que no podemos es estar en una democracia que discrimina a la mitad de las personas simplemente por ser mujer. Las alumnas del taller de teatro del Colegio Nuestra Señora del Pilar, impartido por las componentes de Pasaboga Teatro, realizan una performance dentro de los actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Si tú nos educas igual, seremos iguales. me fiños. Si tú nos respetas, yo sabré respetar. No me hagas la cosa, quiero aprender. Las princesas también se tiran pedos. A la príncipe también le huelen los pies. Yo quiero colaborar. Recuerda que eres mi espejo. Yo de mayor quiero ser fontanera. Yo de mayor quiero ser ingeniero Yo de mayor quiero ser ingeniera. Yo de mayor quiero ser matemática. Yo de mayor quiero ser pescadora. Yo de mayor quiero ser científica. Yo de mayor quiero ser artista. Yo de mayor quiero ser cocinera. Déjame ser lo que quiera. Enséñame, respétame, ayúdame, quiéreme. Y seré una mujer fuerte. Rosa Mora, la directora del grupo Pasaboga Teatro, explicó el objetivo de la iniciativa en la que han participado alumnas de todos los cursos del centro educativo. Tenemos en este colegio Nuestra Señora del Pilar. Eh, un taller de teatro que lo llevan dos compañeras, entre ellas Inma. Y bueno, hemos creado un performance que ya sabéis que es una pequeña actuación, donde por sus gestos y sus palabras, que es muy cortita, pero queremos llegar directamente al público. Inmaculada Sainz, miembro de Pasaboga Teatro, hizo mayor hincapié en el mensaje que se pretende transmitir en pro de lograr una igualdad real de derechos entre hombres y mujeres. Son un grupo de niños muy pequeñas, la más pequeña tiene 3 años, la más grande tiene 11, entonces hemos tenido que adaptar los performances pues a la edad de, de estos críos. Hemos intentado transmitir el mensaje sobre todo que el tema de igualdad empieza en la base y la base es la educación en la familia y en el colegio. De ahí esos mensajes, esas frases de respeto, de igualdad, de que las princesas también se tiran pedo y a los príncipes le huelen los pies, que no criemos los niños en burbujas. Y bueno, estamos contentos porque el mensaje le ha calado a las niñas, a las alumnas del taller y yo creo que, que al público en general ...pues le va a gustar el, el trabajo que estamos haciendo. La psicóloga Demelsa Alaminos ofrecía una conferencia sobre el papel de la mujer en el medio rural dentro de los actos organizados por el Club UNESCO para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El acto tuvo lugar en la Casa Ruiz. La conferencia es una mirada hacia la mujer rural. Está un poquito enfocado al papel de la mujer aquí en Motril, lo que sería Motril, la comarca, el Muñeca, el Salobreña, todo esto. Puesto que quieras que no, Motril ha sido... Eh, la localidad más grande que ha tenido mayor industria, eh, mayor agricultura de toda esta comarca. La también mediadora y experta en violencia de género habló del papel de la mujer a lo largo de la historia en el desarrollo de la costa tropical de Granada. Hacer una mirada hacia la mujer, cómo ha ido evolucionando su papel a lo largo de la historia, los problemas que ha tenido para ir ascendiendo en diferentes puestos de trabajo, diferentes, la agricultura, pesca. Y también, sin olvidarnos, el, el papel de la familia, cómo de importante ha sido la familia, las barreras que se, han, que se han ido salvando, los valores, las creencias, hasta llegar hasta donde estamos. Esa visibilidad, esa labor de la mujer rural y lo importante que es en la sociedad. El Cineclub Mediterráneo ofrece el viernes a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cultural de Cajaranada el segundo pase del drama español Viaje al cuarto de una madre, dirigido en 2018 por Celia Rico. La cinta cuenta la historia de Leonor que quiere marcharse de casa pero no se atreve a decírselo a su madre. Estrella, papel interpretado por Lola Dueñas, no quiere que se vaya, pero tampoco es capaz de retenerla a su lado. Madre e hija tendrán que afrontar esa nueva etapa de la vida en la que su mundo en común se tambalea. Buenas noches. Mamá, que no voy a ir a ningún lado. Va pues muy bien. El artista Javi Carrasco, que expone desde el viernes de la semana que viene Pinceladas de Pasión en el Museo de Historia de la Ciudad, ha sido el invitado al programa Los Desayunos de Telemotril. El acto contará con la actuación del quinteto Brassac, que interpretará varias marchas de Semana Santa desde las ocho y media de la tarde. Javi Carrasco ha presentado esta exposición que permanecerá un mes abierta al público en la planta baja del Museo de Historia de Motril. Estamos a la puerta de la Guarema. ...pues bueno, eh, muchísimas gracias... ...lo primero al Ayuntamiento de Madrid por proponerme... ...el hacer este, esta exposición... ...¿qué vamos a encontrar?... ...pues básicamente dibujos de Semana Santa... Eh, ...una cantidad de, de pinturas en diferentes estilos... ...digitales, acuarelas... ...y a lo mejor pues un, unas cuantas figuritas... ...que también hago un poquito de modelado... ...en barro, plastilina... ...y yo creo que para la gente cofrade de Madrid ...pues va a ser interesante... Para, uh -huh. esto, ...para esta gente cofrade que le gusta la Semana Santa". Vamos a ir viendo unos fragmentos para no desvelarlo todo... ...ni todas las obras las vamos a ver por supuesto... ...no tendría ningún sentido... ...¿de dónde te viene la vena artística? Dale. Carrasco ha resaltado Reina. que convivió con el arte... Ya, ...desde no, su pues, infancia gracias a sus cuenta. padres. Pues bueno yo siempre he dicho que... ...en casa he estado rodeado de, de óleo... ...y es gracias a mis padres... ...pues bueno, mi madre y mi padre la verdad que ha sido un, un hobby ¿no?... ...que han tenido siempre y desde pequeño pues... ...pues siempre he estado acostumbrado a... a ver, a verlo a ellos sobre todo ¿no?... ...pues estás pintando y yo creo que de ahí... ...me viene esa vena, esa venilla ¿no?, artística". El artista que inaugura su muestra el próximo 8 de marzo... ...a las ocho y media de la tarde... ...ha subrayado la dificultad que tiene la técnica de la acuarela. La acuarela es un, un poco ¿no?, muy delicada porque... Eh, Puedes estar ya casi terminando el dibujo, el cuadro, y como se te vaya un poquito el agua, mmm, vuelta a empezar. Entonces la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Yo, bueno, eh, no es que sea un experto, pero ahí estoy a ver, defendiéndome un poquito. Y sí es verdad que la técnica de la corela es, es complicadilla. Es complicada. Javi Carrasco ha defendido la creación artística en soporte digital. El digital es muy curioso. Eh, lo descubrí con... Con un móvil, de estos móviles que se saca el lápiz digital y donde la gente pone la página en blanco para apuntar lo que hoy tengo que hacer, pues yo directamente empiezo a dibujar. Claro que hay que reivindicarlo porque un cuadro digital puede tardar igual o más que un cuadro en acuarela o en óleo y es otra técnica tan, tan bonita como las otras, ¿no? Y bueno, yo reivindico también el trabajo digital, porque es verdad que cuando terminas el dibujo eh, y se lo enseñas a los amigos y tal, está precioso, es muy bonito, pero claro, es que no tiene el mismo valor que cuando ves un cuadro al óleo, y bueno, es cuando tú dices, pues tú no sabes la de horas que me tira yo. ...pintando o dibujando este dibujito, ¿no? Finalmente, en relación a los carteles de Semana Santa... ...Carrasco ha comentado que cada vez más ciudades... ...se decantan por el dibujo, no solo por la fotografía. Yo no es que me, me vaya más por, un, por uno que por otro, o sea yo... Si, ...si es dibujo perfecto, si es foto perfecto... ...pero es verdad que en los últimos tiempos... Eh, ...se le está dando como algo de más valor al tema del dibujo... ...cosa que a mí me gusta, ¿no?... ...porque yo no soy fotógrafo... ...entonces a lo mejor si algún día presentara algo... ...sería seguramente en, en pintura... ...a mí me encantan, sobre todo... ...que el cartel sea de, de dibujo... ...y es verdad que últimamente se están presentando... ...en la mayoría de las ciudades de Andalucía... ...este año por ejemplo, pues podría decirte que el 80% de los carteles de Andalucía han sido pinturas. El mejor teatro del panorama nacional volverá a Salobreña un año más gracias a la renovación del programa Platea, una iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que tiene como objetivo incentivar la circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios municipales. Tras la petición por parte de la Concejalía de Cultura, se han concedido las cuatro obras solicitadas que se pondrán en escena a lo largo de 2019. El primer estreno será el día 29 a las 9 de la noche en el Auditorio Villa de Salobreña con la comedia Mandíbula afilada protagonizada por los actores John Plazaola y Noemi Ruiz. En abril, el día 27 se pondrá en escena Los días de la nieve con Rosario Pardo, mientras que el 9 de agosto, dirigido al público infantil, tendrá lugar el espectáculo de danza y teatro Cuentos por un cubo. La cuarta apuesta será Por los Pelos, una divertida comedia policíaca interactiva que llegará el 25 de octubre. La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar y la empresa de limpieza FCC colaboran con la Asociación de Protección de Animales APAMA en la puesta en marcha de una campaña de difusión sobre los animales que cuenta este colectivo para fomentar su adopción entre los almuñequeros. La difusión se realiza a través de las imágenes o fotografías de los animales que ya ocupan las papeleras o bandoleras situadas en la vía pública. Por otro lado, el acuerdo viene también a difundir entre los vecinos la labor o existencia de la protectora. Los cocineros José Palomares del Club Náutico de Motril, José de la Blanca del Hotel Miva, y Sergio González del restaurante Firmun han pasado a la final del concurso Chef Tropical 2019, que se celebrará el día 12 en el Hotel Victoria Playa del Muñecar, donde recibirán una caja sorpresa con cinco pescados y cinco carnes sobre la que tendrán que elaborar sus creaciones en 120 minutos y compitiendo los tres a la vez, por un premio de 1.200 euros.